Me da mucho gusto saludar esta mañana a da Dania Paola Rabel Cuevas. Ella es consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal para platicar sobre la consulta ciudadana del presupuesto participativo. A ver, eh, se obtienen recursos. Eh, el Estado... Eh, Destina esos recursos, pero nosotros, como ciudadanos, buena parte de, la, de las veces, pues no sabemos a dónde se destinan, cómo se destinan, no hay como rendición de cuentas. Y este tipo de ejercicios es fundamental para las democracias. Dania, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Jaime, te agradezco mucho el espacio. Pues sí, como bien dices, el presupuesto participativo 2015 es una herramienta que tienen los ciudadanos de democracia directa para que puedan elegir en qué se va a gastar el 3% del presupuesto que tienen asignadas las delegaciones. Vamos a empezar con este ejercicio ya la siguiente semana. A partir del día de mañana, a la, el primer minuto del día de mañana, la gente puede hacer este ejercicio por vía remota, por internet. Únicamente basta con que tenga un celular a la mano. Lo puede hacer el 5 y 6 de noviembre en los módulos de operación, en los módulos de opinión, o lo puede hacer de manera presencial, digamos la manera habitual y tradicional, mm -hmm. el 9 de noviembre a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Me parece muy importante que la gente tenga la opción de hacerlo vía remota, porque esto da mucha accesibilidad, la gente lo puede hacer, no sé si está en un consultorio médico mientras está esperando este pasar con el médico, no únicamente lo que tiene que hacer es meterse a la página del ief tiene que poner su clave de lector, su OSR y su número telefónico. Le va a llegar una contraseña a su número telefónico y con esa va a hacer todo el ejercicio. Una vez que se meta y ponga de nuevo su clave de lector, su OCR, y para quien no lo sepa que nos está uh -huh. viendo, es muy fácil. En el caso de las viejas credenciales de lector, está en la parte de atrás, es el único número que aparece en la parte de atrás, de atrás. Y en el caso de las nuevas credenciales de lector, sí hay más números, pero es fácil identificarlo porque son 12 o 13 dígitos que aparecen justo antes de nuestra fecha de nacimiento. Ponemos esos datos, se va a desplegar de acuerdo a nuestros datos de la credencial del lector la colonia que nos corresponda y una vez que optemos por esa colonia se van a desplegar los proyectos que están en nuestra colonia inscritos, que pueden ser máximo cinco, elegimos uno de estos proyectos. Nos da el sistema la opción de ratificar si ese es el proyecto que nosotros queremos, si no, nos regresa a la página anterior para que nosotros podamos hacer esta corrección. Y ya una vez que hagamos nuestra opinión en el sentido que queremos, nos confirma el sistema que se recibió la opinión y nos dice que evidentemente ya no podemos hacer por otro medio. ¿En qué, ¿en qué consisten los proyectos? Hay proyectos sociales, me imagino, debe de haber proyectos de, de infraestructura o uno puede tener, que no haya, que no vea un proyecto que, que le sea interesante, uno lo puede, lo puede acceder, cómo, cómo se trabaja ahí? Bueno, los proyectos son básicamente en cinco grandes rubros uh -huh. obras y servicios, infraestructura, equipamiento, prevención del delito y para cuestiones de actividades recreativas, educativas o deportivas, por ejemplo, quiero que haya un parque en mi colonia, o quiero que se ponga un kiosco en donde vaya un cuentacuentos cada domingo y quiero que con eso se, con el ah, dinero mira. del presupuesto se le pague. Ajá. Cosas como en este sentido. Eh, lo que predomina ahorita son las cuestiones de obra pública, lo que más está pidiendo la gente, y en segundo lugar de prevención del delito. Pero en esos rubro nos vamos. Obviamente los registros de los proyectos los van a hacer los comités vecinales o los consejos. Una vez que se registra este proyecto, las delegaciones van a hacer una revisión para ver la viabilidad eh, legal, financiera, física del proyecto y ya que determinan que es favorable, pues entonces estos son los proyectos que ahorita tenemos. Ahorita a nosotros, con nosotros se registraron 8.234 proyectos. Después de esta revisión quedaron 5.851 proyectos, uh -huh. que son los que ahorita se van para consulta. Estamos platicando con Dania Paola Rabel Cuevas, ella es consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal. ¿Cómo recuperar la confianza de los electores, de los ciudadanos, cuando vemos lo que sucedió esta semana? Acabamos de platicar con el consejero Arturo Sánchez Gutiérrez. La percepción es que luego los partidos políticos van en un camino y nosotros como ciudadanos vamos en otro, atendiendo diferentes circunstancias. ¿Cómo creer que, una, que un ejercicio como estos... Puede llegar a tener y a rendir frutos. Yo creo que es fundamental que como ciudadanos exijamos la rendición de cuentas. Realmente, el IEDF en este aspecto, su ámbito de competencia se limita a organizar la consulta ciudadana. Sin embargo, los nuevos consejeros electorales verdaderamente estamos preocupados y ocupados en querer este mejorar. Eh, la percepción social, porque me parece incluso un contrasentido que nosotros vengamos y digamos por favor participen, uh -huh. cuando pues desde luego que desincentiva la participación cuando se dan cuenta los, los ciudadanos que no se concreta un proyecto, por ejemplo, o que queda inconcluso. Entonces lo que estamos planeando es hacer un observatorio para transparencia y rendición de cuentas, de tal suerte que vayamos dando seguimiento a los proyectos que se hayan votado, que hayan ganado, y ver que efectivamente se concreten. Los delegados tienen la obligación de rendir un informe trimestral para decir cómo han estado aplicando los recursos del presupuesto participativo. Entonces, me parece que los ciudadanos tienen que exigir que se rindan estos informes. Nosotros, como IDF, les daremos seguimiento, les daremos difusión e incluso haremos un comparativo en las delegaciones para que se advierta quién sí cumplió, quién está cumpliendo parcialmente y quién de plano no cumplió, e incluso es un elemento más para. A los electores para las próximas votaciones. Eh, Dania, el ejercicio que se está a punto de realizar a partir de mañana, ¿tiene algún precedente a nivel nacional? Hay entidades en la República Mexicana que le otorgan al ciudadano el poder decidir qué van a hacer. Puede sonar poco, 3% del presupuesto, pero cuando se manejan las cantidades que se manejan de dinero, por ejemplo, en la Ciudad de México, uh -huh. puede ser muchísimo. Sí, bueno, están implicados más de 700 millones Imagínate. de pesos. Sí, sí, es bastante. Uh -huh. Y la verdad es que nosotros somos. Somos la única entidad, solamente en el Distrito Federal se tiene esta posibilidad del presupuesto de que la ciudadanía opine sobre el presupuesto participativo. Eh, realmente no tenemos precedentes en otras entidades. Este, bueno, nosotros tenemos un nivel de exigencia muy alto en el Distrito Federal, pero pues no tenemos un punto de comparativo con otras entidades. Eh, Dania, también importante mencionar. ¿Quiénes pueden participar? Únicamente los eh, las personas que vivan en el Distrito Federal, que se digan y que tengan en su credencial eh, de elector, que vivan en el Distrito Federal. Yo, por ejemplo, porque ahí, aquí vas a tener esta complejidad. Yo vivo en el Estado de México. Yo vivo en Aucalpan. Pero yo trabajo en el Distrito Federal. A mí me, me, me importa mucho y, y, y sufro, padezco o en ocasiones eh, disfruto de la infraestructura del Distrito Federal. ¿Cómo voy a poder convivir con esto o yo estoy excluido? Sí. <laughs> Desgraciadamente sí, nada más se limita para los ciudadanos del Distrito Federal. Únicamente para quien tenga credencial de elector vigente uh -huh. y que tenga domicilio en el Distrito Federal. Y no, no se podría plantear, yo sé que es muy complejo y ahorita están en este primer ejercicio, pero plantear un tema metropolitano como ya lo hacen. La toma de decisiones a través del Hoy No Circula, por ejemplo, uh -huh. que se toma a través del Estado de México, Distrito Federal, que es la megalópolis, que le llaman... Estamos todos reunidos, somos más de 20 millones de personas eh, eh, que convergemos en un mismo punto de económico, de social, cultural, y debemos de caminar en esa dirección. Habrá en un futuro la posibilidad de hacerlo. Yo sé que manejar recursos por entidades es complejo, pero sí sería interesante como poder compaginar las agendas, ¿no? Pues sí, honestamente creo que sí es una cosa que tenemos que, que meditar, que revisar. Nosotros tenemos en el IDF la opción de presentar reformas e iniciativas para la ley de participación ciudadana, entonces creo que es algo que debemos de evaluar también. Entonces, nuevamente regresando al inicio, mañana comienza a través de los medios electrónicos. Exacto, vía remota. Ahí nosotros podemos acce a accesar vía página de internet del instituto con la, la credencial de lector del lector del Distrito Federal para comenzar a hacer este ejercicio, ¿no? Sí, y es necesario que tengamos un teléfono celular. Perfecto. La segunda, la segunda parte, o la segunda etapa, o la segunda manera o vehículo de poder acceder es con los módulos de opinión que van a estar el 5 y 6 de noviembre en los 40 distritos del Distrito Federal que se la ubicación las podemos ver en la página del IEDF y eso es de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde y el próximo domingo Presencial a través de como si fuera una elección, ¿no? Exactamente. Va a estar 1.793 casillas distribuidas en todas las colonias y pueblos originarios que hay en el Distrito Federal. También podemos ver las ubicaciones en la página del IEDF y va a estar abierta de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Daniel, rápidamente nos queda un minutito, minutito y medio. ¿Qué otro de, los, eh, de las agendas están particularmente trabajando en el, en el Instituto? ¿Hacia dónde va la ruta? Estamos previos a, a, a las elecciones del 2015. ¿Cuáles son los, las preocupaciones, las agendas? ¿En dónde se encuentran ubicados ahorita ustedes? Bueno, un tema fundamental para el instituto y a partir de la reforma electoral, pues es el tema de la paridad de género. Uh -huh. eh, a partir de esta reforma se va a buscar la paridad. Entonces, estamos hablando que en el caso de la Asamblea Legislativa, en donde tenemos 44 hombres y 22 mujeres, esta vez, pues van a estar 50-50. Es un ah, tema mira. fundamental. Fundamental. Uh -huh. Sí, bueno, y que también incluso se observó para la integración de los organismos públicos locales. Aquí en el Instituto Electoral del Distrito Federal somos cuatro hombres y tres mujeres. Y ya se quita también ese eh, la, la llave esta que era de las adelitas y los adelitos, ¿no? Que llegaba una mujer y te estaba. Bueno, ni horas estaba y pedía licencia y su suplente llegaba al frente de la, de, de la curul, ¿no? Exactamente, sí, el propietario y el suplente, el suplente tienen que ser exactamente del mismo género. O sea, ya se cambia eso. Sí, sí, sí. Sí, para Importante. evitar justamente eso. Sí, me parece un gran avance. Perfecto, bueno, pues Dania Paola Rabel Cuevas, consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal, muchas gracias, felicidades. Muchas y Espero gracias. que sea la primera de muchas. Por favor, Aquí a este tus espacio órdenes. está abierto para que platiquen de un tema que es esencial, que es la democracia, y también cómo vamos caminando en, esta, en este nuevo entorno de las elecciones y de esta nueva ley electoral que tenemos. ¿no? Se nos vienen muchas cosas, sí, muchas a gracias. tus órdenes. Gracias. Este es muy a ti. bien, Daniel. Hasta, Hasta luego. luego.